Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Xocolata, xurros, porres, gofres, creps, els apetits, veritat? Doncs bé, nosaltres estem així, en este test de magazine, a la plaça Prado de Gandia, perquè anem a parlar, anem a donar-nos a conèixer la xurreria del Prado, l'única xurreria de Gandia, de la ciutat, que treballa aquests productes de manera artesanal, res de congelats. Anem a comprovar-ho, perquè estan esperant-nos part de l'equip, un equip valent que ha fet front a aquesta crisi a motiu de la pandèmia de la Covid-19. Així és que, si els apetís productes de primera com són xurros, porres i xocolata, per cert, també xocolata i xurros es porten a casa. Si és que anem a conèixer la xurreria del Prado. Estem ja a l'interior de la xurreria del Prado. Prenguem bona nota, no es perdin detall perquè val la pena vindre ací perquè estem en un espai. Després hi anirem a la terrassa de nou per a veure la tranquil·litat i és fantàstic el lloc. Però clar, volem parlar amb Esther i Helena per veure com es treballa, perquè, com dèiem, en tota la il·lusió del món, així veuen Esther Cabezas. Esther, molt bones tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí está tu compañera Helena. Helena, manos a la obra, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora veremos, estamos viendo, Esther, decíamos, la churrería del Prado es la única churrería en Gandía que ofrecéis churros, porras y muchas más cosas que ahora veremos. Y todo buenísimo porque lo elaboráis nada de congelado, que quede nada, bien claro. Nada, nada. Todos nuestros productos son de elaboración propia y lo hacemos en el mismo momento para que llegue a la mesa de nuestros clientes perfectos, listos para comer. Ajá. Bueno, estamos viendo aquí cómo está haciendo Helena los churros. Aquí habéis abierto, hace poco que estáis abiertos el negocio, aunque la idea era abrir en marzo con las el mismo fallas. Día que llegó la pandemia. La pandemia, esa era la idea. Y teníamos intención de abrir para fallas. Aprovechar y esa temporada. Que nos conociera porque viene mucha gente, porque el Prado tiene una falla aquí también muy bonita. Claro. Y no tuvimos ahí un intento fallido, pero cogimos muchísima fuerza, nada más que nos dejaron abrir con el tema de la pandemia, abrimos y porque lo hacemos muy bueno, sobre todo, día tras día tenemos mucha más clientela. Crecemos con ellos, con nuestros clientes. Supongo que después de esa adversidad de la pandemia, más ilusión todavía, ¿no? Y estamos viendo ahora el resultado fantástico. Yo creo que solo viendo el aspecto ya se nota que son unos buenos churros. Por cierto, ¿tú eres más de porras o de churros? Yo soy de churros y de porras. Es que me gusta todo. Y también y sobre todo nuestro chocolate, la taza. Debes de probarlo. Claro, y además, todo caserito, todo hecho en el momento. Una cosa, vosotros, churros, chocolates, también servís a domicilio, que quede bien claro. También, tenemos servicio a domicilio, siempre a nuestros clientes les damos un imán con nuestro teléfono para que nos llamen y servicio a domicilio. En poquito tiempo se los llevamos a su casa, listos para comer y saborearlos. Y coméntanos, Esther, tú estáis aquí abiertos porque viernes y sábado estáis también a partir de las 8 de la tarde para hacer cenas, como pueden ser crepes, pizzas, pero estáis fin de semana abierto todo el día, ¿no? Sí, empezamos a las 8:30 de la mañana, nuestros clientes ya vienen a primera hora a coger sus churritos para llevárselos a casa para desayunar y estamos todo el día porque al mediodía servimos nuestras cervecitas con nuestros crepes salados, nuestras pizzas, nuestros gofres y la gente viene durante todo el día, el fin de semana. Claro, porque la terraza es fantástica. Tenéis la parte cubierta aquí en el Prado, pero luego la parte exterior es un espacio ideal, ¿no? Para tomarse un buen chocolate calentito, unos buenos churros. Es perfecto el lugar. La zona del Prado es preciosa, es una de las mejores de Gandía. Las vistas, todo lo que tiene, el ambiente, porque es un parque y hay mucho niño, tiene mucha vida. Entonces, es una plaza que durante todo el día hay gente, durante todo el día hay vida. Entonces, es una manera de estar todo el día con la gente, con nuestra clientela, por la mañana churros, chocolates, desayunos, al mediodía nuestras cervecitas con nuestras comidas, claro. Y por la noche otra vez volvemos a las meriendas y volvemos a las cenas durante todo el día, hasta que por culpa de la, o por causa de la pandemia,
tenemos que cerrar, porque si no, no cerrábamos. Yo creo que estaríamos las 24 horas, porque nos llegan hasta las 12 de la noche, hasta las 11 y media, y nos dicen si les podemos servir churros. Así que esto es un no parar. Todo el día, churros, cenas, cerveza, todo, todo. Y que siga así, ¿no? Después de sufrir esos inicios. Seguimos hablando de los churros porque son los protagonistas, pero tú has nombrado cerveza, es decir, que aquí también se viene uno de tapeo, que la terraza también envía tapeo. Y refrescos, hacemos hasta batidos, unos batidos, elaboración propia, como todos hacen en el momento, con su nata montada, sus siropes. Es que la verdad que tenemos de todo, pero con calidad. Y que quede bien claro también, una cervecita, aunque haga frío, que apetece un chocolate calentito con churros, cervecitas selectas también tenéis. También tenemos. Tenemos las cervezas las mejores, las que los clientes quieren, tostadas, buenísimas, de elaboración, buenísima todo. Bueno, tenéis la terraza ya con gente, tenemos aquí los churros, no sé si te apetece, servimos, o antes, bueno, antes de servir, vamos a los crepes, claro, a ver, sí, porque tenemos que cambiar de lugar, luego si eso ya me llevo yo los churros, no hay problema. Bueno, va a hacer un crepe, ¿eh? Vale, perfecto, pues Elena va por aquí, nosotros nos quedamos aquí, y así nuestro compañero Paco... Decíamos crepes dulces y salados, ¿verdad? Sí, así es. Te puedo explicar un poquito. Tenemos toda clase de siropes, de chocolate, chocolate blanco, dulce de leche, fresas, arándanos, de todo. Y luego tenemos nuestro salado. Nuestros salados tenemos una amplia, todos los días siempre tenemos verduritas, pero hechas en el momento. Queso de cabra, cebolla caramelizada. Y tenemos una salsa que debéis de probarla. Salsa Las Nubes. Salsa Las Nubes. Vamos, no te voy a decir el secreto, con eso ya te lo digo todo. Tienes que venir a probarlo, pruébalo y verás. Sí. Se quedan buenísimos los crepes. Es el secreto de la casa. Uno de ellos. Nuestras recetas todas son secretos porque están hechas con mucho cariño y para que al cliente le guste y día a día nos elija. Bueno, voy a preguntar con tu permiso, Elena. Yo supongo que es fantástico, ¿no? Trabajar aquí, saber que estás trabajando con buenos productos, tanto churros, porras como los crepes. Te defiendes bien en un sitio como en otro, ¿no? Sí, la verdad es que yo nunca había tenido experiencia en hacer crepes, gofres, churros, pero es una formación muy, muy especial y me ha gustado mucho, la verdad. ¿Disfrutas haciendo esto? Sí, la verdad que sí. Yo creo que eso el cliente lo va a notar. Te dejamos que sigas. Mientras vemos cómo elabora Elena el crepe, aprovechamos para comentar también que vosotros aquí tenéis otros productos como son gofres, también los churros caramelizados, podríamos decir, que tenéis de todo para elegir en la carta. Vas a enseñártelo, los tengo en esa zona. Ah, bueno, sí, mientras adelanta el crepe, ¿podemos venir por aquí? Tú dirás, aquí los tenemos, perfecto. Paco, aquí están los churros. Mira qué churros bañados. Chocolate puro, chocolate con leche, esos también les ponemos colorcito, ¿vale? Están hechos al día. Por la mañana los elaboramos. Y están buenísimos, nuestros clientes no lo quitan de la mano. Dentro de un ratito ya no me quedan. Qué rico. Bueno, y aprovechamos que aquí tenemos lo que comentabas antes, también el merchandising es importante. Vamos a mostrarlo, que aquí tenéis los imanes para la nevera, donde está el teléfono, porque decíamos, también servís a domicilio, así que es perfecto, porque ahora que empiezan las bajas temperaturas, estás en casa y dices, me tomaría un chocolate calentito con unos buenos churros, me iría a la churrería del Prado, pero tengo demasiado frío. Llamas por teléfono y... En un poquitín, media horita como muchísimo, los tienes en la mesa listos para comer. Y también os voy a enseñar, si me dejáis. Claro, mirad. Vamos, te seguimos por aquí, porque estamos por el interior de la churrería del Prado. Esto es otra manera de que si quieres sorprender a tu pareja, a tus hijos, a quien quieras, ¿vale? Esto lo llevamos a domicilio. Se pone el chocolate con sus tazas y aquí van los churros, ¿vale? Y eso te lo llevamos también a casa. Qué bueno, qué sorpresa más agradable, ¿no? Esas bonitas, que de eso se trata, sorprender a nuestra gente que queremos. Claro, y sobre todo ahora que vamos a hacer la campaña de Navidad de Reyes, que los regalos están ahí al pie del cañón. Esto es una forma original. Claro, que llega un cumpleaños, una fecha señalada, que muchas veces no hace falta que sea una fecha señalada. No, cualquier día es bueno. Es que todo el día es bueno, todo el día es bueno para sorprender a tu gente. Claro. Y más si estamos hablando de un buen chocolate, de unas buenas porras, de unos buenos churros. Aquí tenemos, por ejemplo, el chocolate, ¿no? Aquí está el chocolate también recién elaborado, que es donde se sirve y la gente lo disfruta completamente. Bueno, vamos porque nos hemos dejado aquí a Elena con el crepe. Y empieza el crepe. Yo no sé, Esther, tiene que tener la capa suficiente, el grosor, para que sea un buen crepe. Nosotros tenemos la medida, ¿vale? Que para hacer
todo el crepe, que ocupe toda la crepera y que salga delicioso. Ah. ¿Cómo va el trabajo? ¿Bien? Sí, muy bien. Decía yo, el grosor es importante, ¿no?, para que sea un buen crepe. Sí, la verdad que sí, hay que tener maña para hacerlo. Al principio cuesta, pero luego sale. Sale, perfecto. Todo para que disfrute el cliente en este caso. También lo que hacemos cuando termina el crepe, ahora te vamos a sorprender, os vamos a sorprender a vosotros. Oye, vamos de sorpresa en sorpresa. Sí, siempre, aquí siempre sorprendemos. También lo que hacemos es personificarlos, ahora verás lo bonito que queda. ¿Personificar los crepes? Sí, sí, ahora lo veréis, ahora Elena os lo va a hacer. Vale, y os vamos a sorprender. Esto muchas veces nuestros clientes vienen y a lo mejor quieren dar una sorpresa a su pareja, a su hijo, y nos dicen, se llama tal, se llama personificarlo, y le ponemos su nombre y lo decoramos súper bonito. Qué bueno, o sea que aquí es cuidarse al último detalle. Todo el detalle lo intentamos cuidar y mimar. Mimamos a nuestro cliente. Claro, y yo quería insistir, lo que hemos dicho, lo estamos destacando, que la churrería de Prado es la única churrería que hay en Gandía, de Gandía Ciudad, con los churros además de esta calidad. Exacto, tenemos nuestro obrador delante del cliente para que nos vea cómo lo hacemos, que vean nuestros productos que son caseros, artesanos, y que lo intentamos hacer lo mejor que podemos, que lo hacemos. Vemos que se te acumulan los clientes. Si quieres atender, nosotros seguimos aquí en la churrería del Prado, mientras Esther está atendiendo a los clientes, porque no queremos entorpecer el negocio. Aquí estamos dándole la cocción, también es importante, ¿verdad, Elena? La cocción, sí, tiene que estar así un poquito rosadito para que no esté ni crudo y tampoco esté muy quemado. Yo no sé si se pide más el salado, el dulce o a la par. A la gente le gusta más el dulce, yo creo. Sí, yo creo que con un buen chocolate, una buena nata. Claro que sí. Ahí damos la vuelta. Y ya estaría perfecto. Ahora le pongo el sirope. Ajá. En este caso le voy a poner el sirope de chocolate blanco. Podemos elegir entre el blanco y el negro, ¿verdad? Sí. Está blanco, negro, Nutella, sirope de fresa, dulce de leche. Tenemos variedad. Es importante también, vemos que el lugar de trabajo está limpio y eso es importante. Sí, y encima como estamos cara al público, claro, pues que se vea despejado y que vea que el producto se hace en el momento. Se le va dando la forma al crepe. Vemos que podemos elegir entre diferentes siropes, la Nutella. Ahora cojo un platito y sí. Recuerden, la churrería del Prado, este más en la mateixa plaza del Prado, fantástico el lloc. Pasa. Fantástico el lloc per a disfrutar de, com deien, d'un bon chocolate o d'un bon crepe, com estem veient ara. Ara és emplatar-lo. ¿Ya estaría listo para servir o falta alguna? No, le vamos a poner nata y chocolate por encima. Ajá, perfecto. Bueno, aprofitem, así tenim este es este fantàstic paquet que podríem dir per a sorprendre a un amic, a la parella, a un familiar. Así tenim les tasses per a posar el chocolate, el potet per a on anirà tot el chocolate que demanem i els churros en esta bolseta. Volvemos con los crepes. Ponemos esto por aquí. Y a vestir el crepe, ¿no, Elena? Sí, claro que sí. Siempre viene bien un tachón de nata por encima. A la gente le suele gustar muchísimo. Y ahora... Fantástico, me arrimo para no molestarte. ¿Vamos ya con el sirope? Sí. ¿Le vas a poner el sirope de...? Chocolate. Perfecto. Ya tenemos el chocolate blanco por dentro y el chocolate negro por la parte de fuera. Bueno, suposa que s'estarà fent la boca aigua en veure este fantàstic crep, després de veure aquests xurros. Ja saben que això ho poden trobar només així en la xurreria del Prado, en la plaça del Prado. Cap de setmana, tot el dia obert, per a degustar aquests fantàstics productes que dèiem, estan elaborats així, i és l'únic lloc de la ciutat de Gandia on podem trobar aquests xurros, aquestes porres i també aquests fantàstics crepes. ¿Ya está finalizado el plato? Fantástico, porque la imagen es importante. Sí, claro que sí, es muy importante. Ahora le ponemos azúcar glass por encima para finalizar y así quedaría nuestro crepe. Perfecto. Bueno, pues vemos que tenéis bastantes mesas en la terraza. Preparamos algunas bandejitas y vamos a servir. Si es que
anem a servir alguns dels clients que estan en la xurreria del Prado. Bueno, estem veient així en la terrassa interior, perquè també es poden posar ben còmodes així en la xurreria del Prado. Bé, estem veient així. Xocolata calentet, acabes de fer, aquests xurros acabes de fer. Molt bona vesprada, senyores i senyors. Així estan de meravella, no? Bon dia, de meravella estem, sí, sí, sí. Xocolata calentet, boníssim. Xurros, boníssim. Que, per repetir... Sempre apetit. Que les tasses són pequenes. Això sempre apetit, un xocolata calent, de veritat, i més quan les temperatures estan baixetes. És molt agradable, i avui no fa sol, però tots els dies un solet molt bo i molt a gust. A part del xocolata... Vostè aconsellaria a totes les persones que s'estan veient que vinguin a la xurreria del Prado? Sí, perquè no n'hi ha en Gandia. Així és. No n'hi ha ninguna i així s'està molt agradable, molt bé. Està bo, caballero? Està boníssim. Boníssim. Molt bé, molt bé. El xurro sempre mullaet. Jo tinc la costum de mullar sempre. El xurro m'agrada molt. Vostè, què tal el xocolate? M'encanta, boníssim, sí. I l'espai este ample és el millor. Ah, sí, sí, està molt bé. Caballero, vostè també xocolate? Xocolate, sí. El que toca. Perfecte. Molt bé. Deixem que disfruten. Moltes gràcies i bon profit. Ja veuen, una bona terrassa, així, en la xurreria del Prado. Que anem a anar ja posant el punt i final. Anem a parlar amb la responsable que estàvem amb nosaltres, així, en la xurreria del Prado, perquè la veritat és que té molta feina, afortunadament, en esta terrassa. Però volem parlar amb Esther per a posar ja, acomiadar-nos i convidar-los a que vinguin així, a la xurreria del Prado. Bueno, estem així amb Esther. Esther, bueno, ja per acabar, decir que ha sido muy agradable la visita a la xurreria del Prado, aquí en la misma plaza del Prado de Gandía. Bueno, per acabar, que seas tú quien invite a la gente a venir aquí a la xurreria del Prado, ¿por qué ha de venir aquí? Pues porque somos una xurreria que cuidamos a nuestros clientes y nuestros productos y porque os esperamos a todos y que no os olvidéis que los llevamos también a casa por el gente más mayor o que no puede salir o que tiene frío ahora que viene el invierno y que los llevamos a domicilio y deciros que os esperamos a todos, que vienen unas fiestas muy bonitas y tenemos que, entre todos, cuidarnos. Pasarlo bien, claro, con churros y chocolate. Con churros, chocolates, crees, gofres, sobre todo nuestros churros, nuestras porras y nuestro chocolate calentito, que es lo que apetece, yo creo, en estas fechas, ¿verdad? Ya va apeteciendo. Pues muchísimas gracias por todo. A ti, Esther, que vaya todo bien. Dejamos que sigas trabajando porque afortunadamente hay mucho trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Hasta la próxima. Nosaltres posem el punt i final perquè recorden que durante estos días els hem parlat també de la residència de majors de Benirredrà Mediterrània. Nosaltres hem volgut parlar amb la filla d'una dona que està en aquesta residència, Aure Moncho, per a que es doni la seva valoració perquè està més que contenta de l'atenció que rep i del personal que està amb sa mare allí en la residència mediterrània de Benirredrà. Des d'ací, des de la xurreria del Prado, posem el punt i seguit a este test de magazine. Seguim en el test de magazine, ja veuen, ja estic acompanyat per Aure Moncho. Aure, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la situación que ha saltado los medios de comunicación hace unos días en la residencia de mayores mediterráneos de Benirredrà, con esos 94 casos positivos, 6 fallecidos, residentes en el centro. Pero creo que tú, Aure, tú tienes a tu madre allí ingresada desde hace ya un tiempo, pero tú querías matizar que estos casos positivos, estos 6 fallecidos, no ha sido ahora en esta nueva ola de antes. Bueno, ha sido en esta ola más o menos. Lo único que pasa que el brote empezó hace un mes y las noticias han salido ahora, claro. Como que es de ahora reciente, de hace una semana. No, viene desde hace un mes que empezó el brote, porque en la primera ola no hubo nada, ningún caso. Ajá. Ha sido ahora. Entonces, pues yo quería hacer hincapié que me da pena de que salga esta noticia. Claro. Ahora, la primera pregunta es, ¿tu madre, cómo está tu madre? Mi madre está bien, mi madre el primer día dio positivo. Ajá.
pero al día siguiente ya me avisaron que estuviera tranquila, que era asintomática. Y hasta la fecha de hoy está bien. No tiene nada, no tiene nada de fiebre. ¿Desde cuándo está tu madre en la residencia? Y sobre todo, ¿cómo valoras la atención que está recibiendo tu madre allí? Mi madre ya hace 6 años que está allí. Ya hace años le diagnosticaron demencia senil. Viendo que la situación se iba agravando, tanto mi hermano como yo, pues decidimos, claro, que necesitaban una atención directa, 24 horas, porque nosotros por nuestros trabajos no podíamos atenderlos. Entonces, hablamos con mi padre y con mi madre, y ellos dijeron que sí, pero nos pusieron a la condición de que fuera una residencia cercana y familiar. Entonces, la más cercana que teníamos era la residencia de Mediterránea. Y nada, fuimos con ellos a que lo vieran y todo, y nos gustó, tanto a ellos como a nosotros. De atención, el personal, ¿qué opinión tienes? El personal es genial, se desviven por ellos, es que son la familia que no tienen realmente, son ellos. Yo no tengo ninguna queja, al contrario. Siempre me están informando de todo, si mi madre está enferma, las pautas que van a seguir, todo. Pero es que son todos. No hay ninguna queja. Departamento, es que dirección, psicología, trabajadora social, todos. Los auxiliares, recepción, es que todo. Es que no. Todos los departamentos nos atienden de categoría. Yo supongo, Aure, que cuando vemos en las noticias a nivel estatal, en todo el país, esos casos en las residencias de mayores, que parece que es el foco de muchos contagios. ¿Cómo te enteras tú de los primeros casos de COVID-19 en esta residencia donde está tu madre? Pues, yo me enteré, me llamaron, me informaron lunes por la tarde, y me dijeron, Aure, un trabajador ha dado positivo y estamos haciendo el protocolo. Enseguida estamos haciendo PCRs, todo. Y nada, ya al día siguiente me avisaron que mi madre había dado un positivo y que solamente tenía fiebre ese día. Y al día siguiente me avisaron de que era asintomática. Y hasta la fecha. ¿Te llamaron en todo momento para mantenerte informada? Enseguida, siempre, todos los días. Llevo un mes que estoy en contacto con ellos. Supongo, Aure, que en algún momento, por esas llamadas, decir que iba todo bien, que tu madre solo tenía fiebre, era asintomática. Antes de todo eso, supongo que esa incertidumbre, sufrimiento. Mucho. Yo tanto el lunes como el martes, que me dijeron todo lo que había, llevé 2 noches sin dormir, una preocupación, diciendo mi madre se me va, mi madre el bicho, y lo pasé muy mal. Y el día que me dijeron que era asintomática, yo lloraba, pero lloraba de alegría, de ver, digo, joder, mi madre está bien, claro, y va a salir de esta. Y nada. Y supongo que también estarías durante un tiempo no pudiendo acceder a verla, tocarla, hablar con ella. Sí, eso es lo que peor llevo, porque, claro, cuando saltó el estado de alarma, pues claro, nos llamaron, nos avisaron enseguida, restringimos las visitas y todo. Cuando ya pudimos ir, el que no podemos tocarlas, eso es lo que peor llevo. Pero cuando voy, estoy a 2 metros viéndola, intento que se entere de algo y ya está. Ahora, ¿en algún momento os planteasteis sacarla de la residencia por ese miedo a los contagios, al coronavirus? Nunca, jamás. ¿La tranquilidad que os daba el personal y el servicio y las instalaciones podía más que ese miedo? La tranquilidad, es que no, yo nunca en la vida voy a sacar a mi madre de ahí, nunca, ni por COVID ni por nada. Dices que ella tenía demencia senil, por lo tanto, ella no era consciente, ¿no?, en ningún momento de lo que estaba sucediendo. No, ella no se entera de nada, no, tiene su demencia senil muy avanzada, está encamada y no, ella no se entera de nada. ¿Cuántos años has dicho desde cuándo está tu madre en la residencia mediterránea de Benirredrá? 6 años.
durante los 6 años para acabar con ese mensaje positivo? Porque siempre que estamos hablando de, cuando se habla de coronavirus, de residencia de personas mayores, nos viene a la cabeza, pues, eso es lo primero que salen los grandes titulares alarmistas de cerrado herméticamente, nada de información, mal atendidos, mal cuidados. Para acabar con ese mensaje positivo durante todos esos años, tú tienes claro que el balance en ningún momento ha sido negativo y que si tuvieras que volver a tomar la decisión, ¿volverías a llevar a tu madre allí? Sí, por supuesto que la volvería a llamar, a llevar. Lo único que pasa, me da mucha rabia que haya salido esta noticia, que sea sobre una residencia de personas mayores un contagio. No, tiene muchas más cosas las residencias, tanto esta como, pero sobre todo Mediterránea, tienen valores fundamentales. Cuida muy bien a los residentes, a los familiares, hacen un sinfín de actividades que me da mucha rabia, claro, que sean noticia por esto y no sean por cosas mejores que hacen. Por lo bien que trabajan, por ejemplo. Exactamente, es que trabajan fenomenal, es que el cariño que les dan a esas personas es, no se puede pagar. Pues Aure, muchas gracias por compartir con nosotros esta parte tan personal de tu vida, de tu experiencia, pero queríamos aprovechar este caso para lanzar ese, hablar en positivo de las residencias, en este caso la de Benirredrá, porque nos ha quedado claro, y qué mejor que tú para hablar de primera mano, ¿no? Pues sí, bueno, y decir también que está controlado desde el minuto uno por Sanidad, que nunca los han dejado abandonados. Y nada, yo pues encantada de la vida. Muchas gracias, Aure. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues ya veo, bueno, esta es la experiencia de Aure Moncho, que volíem aprofitar perquè està parlant-se molt de la incertesa de les moltes notícies respecte a esta situació de la residència de majors de Benirredrà. Este testimoni d'aquesta bona atenció, de grans professionals, tot el personal que treballa en esta residència, i nosaltres volíem fer-nos ressò d'aquest aspecte més positiu. Posem el punt i final. Moltes gràcies per la seva atenció. Ja saben que també ens poden veure recuperar tots els programes a la web telesafor.com. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo, i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.